El actor canadiense Ryan Reynolds dijo, cuando tienes expectativas debes estar preparado para las desilusiones. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, es verdad, las expectativas, amigos, siempre pueden causar desilusiones. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No me hablen de células madre, porque entre células madre y esa mujer estoy que me suicido. Yo le recomendé y él aceptó. Ahí está la diferencia. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Eh, Víctor, estás demandando a Patricia. Me explicas quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes. Yo vengo a demandar a esta señora Patricia por la suma de 50 mil dólares, porque a causa de su turismo médico. Yo perdí la erección de mi pene. A ver, doctora. O sea, la dirección personificada. La dirección de mi pene. De mi pero, pene. Sí, pero de bueno, pene. para un hombre es así. Vamos a aceptarlo. Es así. Tiene su vida propia. Sí, para mí sí. A ver, doctora. Yo tengo un problema muy grande. Ya ves. Desde pequeño. La razón es que mi pene es extremadamente delgado. Ok. Muy delgado. Tanto así que cuando estaba en el colegio y yo orinaba y tenía a alguien al lado. Yo le miraba el pene, yo me di cuenta desde ese momento que yo tenía el pene súper delgado. Uh -huh. A un punto que llegué a tener muchas relaciones y yo no las llenaba. ¿Por uh -huh. qué? Porque mi pene es delgado, doctora. Uh -huh. De una manera tan delgada que... Sufrí bullying en el colegio. Me decían el espagueti. Uh -huh. ¿Puedes creerlo? Claro que sí puedo creerlo. A ver. Yo empecé a investigar por Internet y llegué a la página de La Quile Presente... Sí, una página de internet, sí. Traje las pruebas y el estudio las puede ver también. En esa página ella promociona un turismo sexual con la inyección de células madre para así poder engrosar el, la delgadez de mi pene. ¿Y por, qué, ¿Y por qué buscaste hacerlo fuera de Estados Unidos? Porque es más económico. Yo aquí trabajo. Yo aquí, yo aquí no tengo casi dinero. Yo trabajo en una factoría y, y, y yo a causa de eso perdí una persona que yo quería mucho. Y esa persona realmente lo era todo para mí. ¿Y perdiste la relación por lo del pene? Sí. Uh -huh. Sí, porque mi pene no la, no la satisfacía a ella como. Bueno, no, porque no te quería lo suficiente, la verdad. Bueno, pero continúa, dale. Independientemente de todo, yo me fui para Panamá, hice todos los procedimientos, me comuniqué con ella, ella me ubicó en un hotel allá en Panamá, me ubicó el médico, me ubicó un cirujano que me lo pintaron de mejor hecho las mil maravillas, uh -huh. que supuestamente me iba a solucionar mi problema. Uh -huh. Fui para allá, me hicieron el tratamiento. Uh -huh. Me inyectaron las células madre, que no sé si se hace de madre realmente. Uh -huh. O sea, que vienen de tu propio cuerpo. Sí, de mi propio cuerpo, esa es la idea. <laughs> uh -huh. Dura como cinco minutos el tratamiento realmente, eso es la inyección y estar como cuatro minutos ahí uh -huh. en proceso. Me vine para acá otra vez, me dieron 15 días de incapacidad. Yo en esos 15 días no podía nada, no podía tomar nada, no podía fumar nada, no podía tener sexo con nadie, obviamente, pues, sexo como si sí. si sí, uh -huh. yo no. Uh -huh. Independientemente de todo, a los 15 días yo me empecé a dar cuenta que cuando orinaba me empezaba a arder el pene. Y yo vine con un pene grueso. Y me di cuenta que no, que se me empezó a emplaquecer el pene. Más. Sí, más chiquito. Eso parecía una guapaza, doctora. Mm. Súper chiquito el pene. Mm. Y el ardor constantemente. Esos 15 días que iban a ser 15 días se convirtieron en un mes. En un mes en los cuales yo perdí trabajo. A mí en la empresa donde yo trabajaba me echaron en esa factoría. ¿Llegaste a ir a un médico aquí en Estados Unidos sí, que te dijera que tenía? aquí precisamente. Cuando apenas me cuenta que el pene me empezó a arder, yo ubiqué a un médico acá. Es muy complicado porque si a ti te operan en otro país, claro. ningún médico va a tomar esa responsabilidad de examinarte. Y con la dicha de encontrar un médico que sí me pudo examinar, aquí tengo la evidencia. Ven, acércamela. Tengo esta evidencia, pero también tengo la evidencia de la página de internet. Eh, déjame ver eso porque yo quiero saber exactamente cuál es el servicio de ella. Sí. A ver, señor director, la página esta web. Tratamiento de células madres para hacer crecer el pene. Tour de salud en Panamá. Sí. Viaja a Panamá con nuestros paquetes de turismo médico y logre el cuerpo que siempre soñó. La técnica de células madres realizada por nuestros especialistas son 100% seguras y sin efectos secundarios. El procedimiento dura más... Unas tres o cuatro horas, la inyección se hace en cinco minutos, es indolora y el paciente vuelve a casa y puede retomar sus actividades. Llame ahora para reservar Ella me pintó todo un drama, me pintó que era lo mejor, me mostró fotos de la y después yo entré a esa página, tiene fotos de decisión, pene que mía, yo quería tener un pene así, sí, yo quería tener un pene yo como QUE, que ahí. Al bueno, ya. al final te, te, terminaste yendo a un hospital aquí en la ciudad de Miami, donde te has gastado $5,600 por ahora hmm. para el tratamiento que estás. Recibiendo. ¿Te dijeron qué era lo que te había pasado? Doctora, yo me gasté 3 mil dólares en el tratamiento en Panamá. Ajá. Obviamente allá. Más los cinco mil dólares en la mil acá. Pero aparte de eso, todo, todo, todo el daño emocional, emocional, físico que me ha causado esto okay. a mí. Dime algo, tú investigaste. Eso? Sí, yo investigué en internet todo, yo me metí en internet, tanto así o sea, que Es mi cuando, culpa si tú investigaste. Yo me metí me a a en esa página en internet e indagué, yo miré pedí la Google. la recomendación y tú tenías que investigar más a fondo. Es pues que habían recomendaciones y investigué tanto a fondo que me comuniqué, me comuniqué con ella, doctora, ella me dice, "Sí, tranquilo, eso es 100%". Se te certifique algo que yo a mí me costaba porque Le costaba a usted, pero no me costaba a mí porque cuando llegué llegué con el pene más chiquito pero de lo que lo que tenía. Tu cuerpo, tú ves en, ¿Sí? qué en tus manos, no es culpa. perfecto. Entonces, esa es tu demanda: 50 mil dólares. 50 mil dólares. A, lo, a ella, que sí, fue la ella. que te recomendó Ajá. el servicio de los, médicos de los médicos en Panamá. En Panamá, el médico, porque era un médico, una eminencia. Te voy a preguntar: ¿y tú has tratado de contactar al médico en Panamá? Ahí voy. Mm. El asunto se empeora, porque yo apenas llegué acá y empecé a sentir eso y, llamé, y me comuniqué con el médico y demás, me comuniqué aquí con la señora presente. ¿Y qué me dice ella? No, que me vaya a Panamá y arregle regreso en Panamá. ¿Es lo lógico? Pero yo con qué? No, un momento, ¿yo con no. qué dinero voy a ir a Panamá? Bueno, un momentito, pero una llamada telefónica al médico. Llamé a Panamá. Pero sí? lo que me pidieron fue ir a la cara ya, a ver si era Tenía verdad que lo que hacer. me había pasado. Imagínate y si sí fue verdad. Pero es que en Panamá me toca a mí pagar tiquete, me toca a mí pagar todo. Yo no tengo dinero, me gasté los tres mil dólares que había ahorrado para mi pene. Volvemos a una lección que hemos repetido aquí por años y años y años. Lo barato sale caro. Mire qué sencillo. Apréndasela, por favor porque es una elección de un valor increíble. Lo barato sale caro. ¿Cómo respondes a la demanda? Buenas tardes, doctora Ana. Yo tengo un trabajo con estos eh, centros médicos donde yo promociono lo que ellos hacen. Esto lo hacen muchas personas a nivel mundial donde pueden promocionar diferentes clínicas o diferentes tours médicos para que personas con problemas puedan acudir a estos centros médicos y salir con, engañados, y salir con engañados. paquetes. Y en estos paquetes obviamente les incluía el boleto, les incluía la estadía, más la revisión médica, los exámenes, el postoperatorio también, por eso yo le estoy indicando acá al caballero que obviamente tiene que ir hasta Panamá. Porque vamos, una persona, claro, tú le estás... Sí, tú, o sea, no yo sé, fui ¿tú le estás diciendo... O sea, yo soy una Si tienes un problema con el médico, tiene que ir a Panamá a demandarlo. Ok, entonces, al final de cuentas, tú lo que estás haciendo, tú eres como una secretaria glorificada. Porque fíjese, el paciente tiene derecho de agarrar el directorio de médicos en Panamá, averiguar... Quiénes son, qué hicieron, qué es lo que hacen, cuánto les cuesta. Pueden llamar a la línea aérea, buscar un hotel barato, en la línea un pasaje barato. Pero, ¿qué? Estas personas hacen el tour completo. Entonces, les funciona y, y, y además buscan el cliente, claro, porque se anuncian ahí el cliente mismo casi los encuentra a ustedes. ¿O tú haces algo para buscar clientes? No, no. De hecho, yo supe el caso porque él mismo me lo comentó. De que tenía este problema y yo todavía quise ayudarlo porque sé de este centro médico porque ya ha recomendado muchas personas. De hecho, mi esposo, quien también vive en Panamá, se hizo este tratamiento porque él también tenía un, algo parecido a lo que presenta aquí el caballero y él se lo realizó. Y no tiene ningún tipo de inconveniente, más bien se han visto los resultados y han sido buenos. O sea, yo Entonces, lo doctora, yo, yo, yo lo, okay, doctora, sí, okay. yo lo cuánto, recomiendo. Okay. ¿cuánto vale tu servicio? El del 10 al 15%. ¿De qué? del monto total de lo que se tenga que gastar. O rentrar. sea, que si les costó cuatro mil dólares el viaje, tú cobras de un día a un quince por ciento del cuatro de mil. Mi, mi apoyo aquí o mi bueno mi, mi ganancia viene siendo, obviamente, darle un poco más de conocimiento a estos centros médicos hacia personas que no las conocen, por lo menos ÉL que estaba acá no conocía este centro médico mm. y yo hice la conexión. Pero okay. yo indagué en ¿Qué INTERNET. ¿Qué investigación haces tú de estos centros médicos? Yo los conozco, yo he hecho, me he hecho algún tipo de, digamos, de reconstrucción en, este, en estos centros médicos y yo no he tenido ningún o tipo sea, de O sea, porque problema. tú has sido paciente. Yo he sido paciente. Señores, Eso. pero OIGA lo que estamos hablando aquí. O sea, el paciente te está recomendando al médico porque tuvo una buena experiencia. Ya con eso ustedes me quieren engañar a mí y sacar mi billete. Yo no sé, se no sé pero el si la no culpa, la culpa es de quien lo busca casi siempre, porque si estás buscando cosas muy baratas y tú misma no indagas en lo que tienes que indagar, te estás poniendo en manos de otras personas que no saben nada igual que tú y te están haciendo una gran recomendación. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo testigos. Vamos claro. a hacer un corto receso a la vuelta recibimos al testigo a nuestros expertos. Y continuamos con este interesante tema. Yo sufrí el mismo problema que Víctor, o sea, es de pequeñez, de delgadez. Vamos a invitar al doctor Moisés Rizarri, que yo sé que examinó al demandante. Tiene un poquito de área de, de fibrosis, lo que quiere decir que es, es como formar una cicatriz y se encoja un poco más el tejido. ¡Caso cerrado! demanda a Patricia, que tiene una agencia que ofrece eh, turismo médico en Panamá, por la suma de 50 mil dólares, porque fue a agrandarse su pene con células madres y resulta que ahora lo tiene más encogido que nunca, más pequeño que nunca, ha tenido resultados negativos con lo que ocurrió. ¿El testigo es de quién? Suyo. Pasemos al testigo de la demandada. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre. Armando. Ok. ¿Usted es testigo de la demandada? Sí. Eh, Patricia es mi esposa. Okay. Nosotros, o sea, cuando estábamos de novios tuvimos problemas sexuales también, por mi culpa, porque yo tenía complejo, eh, me daba vergüenza acostarme, tener relaciones sexuales con ella. Yo sufrí el mismo problema que Víctor, o sea, de pequeñez, de delgadez. Yo nací en Cuba, me crié, o sea, estudié en un, en un preuniversitario donde estábamos todos internos, muchachos, adolescentes de mi edad. Uno compara en los baños que son Muy abiertos. Normal. Y yo dije, bueno, esto no es normal. Ahí sufrí bullying, para un cubano del orgullo, se cayó al piso mm. y, y yo tuve ese, ese complejo. Yo me siento con ella, un día lo, 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 lo converso con ella, ella me dijo, oye, yo te entiendo, yo trabajo con, eh, promocionando algunas clínicas, yo investigué, entré a la misma página que se vio acá, hice mi investigación por internet, fui a médicos, me informé de lo que es la célula madre y me convenció. Realmente, doctora, yo pasé por el mismo procedimiento y no tuve absolutamente ningún tipo de problema. Tampoco la mejoría es grandiosa. O sea, la expectativa a veces es un poquito grande, <laughs> pero yo tuve una leve mejoría en lo que es el largo y ancho. Realmente estoy feliz, estoy contento. Yo no trabajo con ella, pero sí vivo con ella, comentamos sobre trabajo, sé que, que envía alrededor como de 10 clientes al mes y no hemos tenido absolutamente ningún tipo de problema. O sea, yo fui el 0.9% sí, de todo esto. Bueno, es la primera pasar. vez, nosotros no sabemos... Eh, los procedimientos, si tú cumples, pasar? si no cumpliste lo, lo, las indicaciones... ¿Los cumplí, médicas, no las cumplí, mi bien porque, que porque que yo las indicaciones del médico. Vamos a, a invitar a... al doctor Moisés Irizarry, que yo sé que examinó al demandante. ¿Cómo está, doctor? Bien, doctora, ¿cómo está? Bien. A ver, ¿usted examinó al demandante? Sí, tuve la oportunidad de examinarlo y, en efecto, eh, lo que él describe sí parece ser cierto. O sea, yo no lo vi anterior, antes del tratamiento, claro. pero él sí describe, le preocupa que esto... Pues su pene no es, no tiene el grosor, verdad, el promedio y de hecho no lo tiene. Pero eh, hubo consecuencias de lo que, del tratamiento que recibió él allá en, en Panamá. De hecho, bueno, él, él describe que tiene también dificultad al tener erección. Esto puede suceder a veces si, si se inyecta el área equivocada, o sea, puede transectarse un nervio, ¿verdad? Esto puede producir otro tipo de problemas. Tiene un poquito de área de, de fibrosis, lo que quiere decir que es, es como formar una cicatriz y se encoja un poco más el tejido. Así que sí tiene este tipo de consecuencias. Okay, a ver, doctor. Yo sé que usted trabaja mucho con lo de las células madre, está desarrollando proyectos, etcétera. Si realmente se utilizan células madres, que son células del cuerpo de uno, ¿el cuerpo de uno las rechaza? No, es imposible para su propio cuerpo rechazarla. Algo de uno mismo. Algo de, 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 de esa misma persona. Ahora, el efecto secundario de las células madres de una misma persona es el efecto que él está buscando, y es, al aumentar la vascularidad, aumenta el grosor y un poco el largo del tejido, o sea... El efecto secundario que tiene es bueno. QUE puede ser lo que le pasó a él? QUE puede ser lo que Y le que le pasó? ÉL es bien sincero, a mí me gustó su testimonio porque él es bien sincero. El cambio no es gran no, no es notable, porque la gente está esperando milagros. La gente piensa que va a Y no doble, hay milagros, señores. Sí. Usted nació con eso flaquito. Tampoco se va a poner inmensamente grande, no importa cuántas células madre yo creo que le metan. Y yo lo digo así porque no quiero que los, el público siempre se ata de una bobería. De, de, una, de una, una palabra nada me dice, ah, no, voy a buscar esta solución. Pero no es la solución para todo y está en desarrollo y está en investigación. Así que por favor, no nos volvamos luego, no es la solución para todo. Pasemos al doctor Ángel Legal, por favor, para hablar de la legalidad de esto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ok. De estas personas que ofrecen este servicio, ¿qué responsabilidad tienen al consumidor? Porque al final, ¿qué responsabilidad tiene ella al consumidor? O ella se puede lavar las manos diciendo, ay, yo lo único que hice fue recomendar. No, es una industria, es la industria de facilitadores de turismo médico. Debe de existir un acuerdo, en dicho acuerdo se deben de definir los recursos legales que deberían de existir entre las dos partes del convenio y eh, pero lamentablemente es una industria poco regulada y poca ley existe todavía respecto al tema no ah, hay precedentes no hay precedentes a no ser que se pudiera ver desde el punto de vista de una eh, una sí. propaganda falsa si pudiera si se si pudiera determinar que se, se hizo una declaración falsa pero no porque ella tuvo otros clientes que fueron exitosos y eh, que no y que no se quejaron ah, sí, y sí. que sí. se conformaron con el resultado que habían porque al final Sí, se tendría que demostrar un engaño y que la persona basada en ese engaño sufrió daños y perjuicios. Ok. Eh, decisión del caso. Esto no es para castigar a nadie, es para hacer conciencia. El consumidor tiene que hacer conciencia y el que está dando el servicio tiene que hacer conciencia en, en este ámbito donde no hay regulaciones. Donde no hay regulaciones. Él pedía 50 mil dólares por daños y perjuicios. Yo le voy a conceder 10 mil dólares por daños y perjuicios. He dicho, sí, caso cerrado. Sí, 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 sí. Hacemos un receso y regresamos con más de casos cerrados.